Hola amigos, SPM aquí. Vamos a volver al Monster Hunter World. Que la verdad que lo empecé, pero llegué a la parte ya de por fin que teníamos chicha, por fin tenemos las primeras misiones. Y lo dejé, lo siento, se me olvidó. Dejé abandonado completamente este juego. Bueno, tampoco hace mucho de eso. Tenía que escoger las armas. Creo que después de grabar el vídeo que hice, sí que probé un poco las armas de forma independiente para ver con cuál quedarme. Y me volvieron las viejas sensaciones de este juego, que es que el combate no acaba de. Vamos a darle un poquito más de ambientación a esto. Y es que eso, el combate no me acaba de convencer en este juego. Bueno, pero vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad ya. Por cierto, en el vídeo Capcom me hizo una reclamación por el uso de la introducción. Aunque parece ser que la propia Capcom avisó de que si pasase estas cosas, si pasaba estas cosas, que no era intención suya, que era cosa que hacía YouTube por su parte, sin involucrar a Capcom, pues Capcom dijo, Capcom y algunas, no sé si Konami, algunas de estas grandes, pues dijeron que si pasaba que lo reclamásemos, que ellos se encargaban de quitar la reclamación. Que es una forma, claro, como ahora se ha tomado tan en serio el tema de los derechos de autor, pues estas cosas se reclaman de forma automática. En fin, como yo no voy a ganar un duro con el vídeo, me da igual dejarlo así. Así que al final ahí se ha quedado. En fin, voy a poner una cosa antes de continuar. Ya que estamos dándole ambientación, voy a poner la ambientación de los auriculares también en verde, que pegue con. Está en verde, está en verde, ¿verdad? Que no lo veo, sí, está en verde. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo verde. Y vamos a activarle el sonido envolvente, que lo desactivé, no sé por qué. Sí, el Minecraft. Claro, sí, lo he comentado ya en algún vídeo. Me he vuelto a enganchar al Minecraft y estoy jugando casi exclusivamente. Se ve un poquito más azul o blanco. No me pillan muy bien los colores. Bueno, de hecho, mejor debería retocar la cámara para que los colores fueran más reales. El fondo es. Tengo la luz verde, todo esto es verde. Bueno, da igual. En fin, que el Minecraft no soporta el 7.1, el sonido surround. Hay partes que dejan de oírse, por ejemplo, cuando comes. Ese sonido desaparece del juego si lo pones en sonido envolvente. Bueno, así que desactivé el sonido envolvente para jugar al Minecraft. Y una vez contado todo esto, vamos a continuar nuestra historia. De hecho, me he vuelto a acordar del juego gracias a que ha habido una actualización gratuita por haber conseguido 13 millones de ventas o algo así. Bueno. A ver si me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo de nada de este juego ya casi. Eso es lo malo de Los tener tal. encargados se ocupan de revisar las pistas de la comisión. Y las que llaman nuestra atención se convierten en misiones. Muy bien, está. Empezamos con la Por investigación. aquí. De uno en uno, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba mi? Estaba en la habitación. Y ahora ya no tengo ni idea de dónde estoy. ¿Dónde está la habitación? Estaba en la habitación hace un momento. Oye, mira, esa arma te queda bien. A ver. Ve con cuidado ahí fuera. Pues aquí estamos preparados para empezar a cazar el nuevo mundo. Buena suerte, vamos a necesitarla. Bien, gracias. Espera, me voy a colocar. Parece que el mejor sitio es aquí, porque allí arriba están los encargos, las misiones. Abajo tenemos el mapa. ¿Tú qué dices? Vaya el de la quinta. El comandante me dio órdenes de ir a rescatar los de las quintas. No te vi entre ellas. Vale. A ver, ¿dónde está? Vale, allí está el tío, el jefe este que me está enseñando esto un poco. Lo sé, lo sé, lo sé, tranquila.
Estoy investigando un poco porque dejé el juego dentro de la habitación. No sé por qué estoy ahora mismo aquí fuera y no sé dónde están las cosas, la verdad. A ver, ¿qué tenemos aquí? Baúl de objetos. Vale, al final parece que me quedé con las espadas dobles. Salud, veneno, comida, vale. No tengo nada. Munición de viales. Bueno, vamos a ver, ¿esto qué? Tablón de misiones está prohibido de momento. Esto es para salir, parece ser. Gracioso de la cuarta. Bienvenido a Estela. Yo llegué con la cuarta flota, así que es la primera oportunidad que tengo para decirlo. Jeje. Vale, ¿y tú qué? ¿Tú dices algo? Tú no tienes conversación. Vale, pues ahora mismo estoy perdido. ¿Dónde está? ¿Aquí qué hay? ¿Por qué aparece una señal? Gestor de almacén. ¿Qué quieres tú? Hola. Oh, bonita. Que ya me he enterado. Oh, bonita arma, coleguilla. Supongo que es el momento de hacerse con algunos suministros. Básicamente tenemos todo lo que necesitas. Si alguna vez necesitas algo, pregúntame a mí. Aunque me gustaría desplumarte. Es buena idea recolectar todo lo que puedas sobre el terreno. Bueno, coleguilla, ¿qué necesitas? Comprarla a la bolsa o al baúl. Vale, puedo tenerlo en la bolsa. Un boomerang, unos prismáticos interesantes. 50. No voy a comprar de momento nada, solamente quiero ver qué es lo que tiene. Pero los prismáticos me llaman la atención. Hasta luego, gracias. Mi gatete. ¿Puedo hablar contigo? Night. Night into the woods. Vale, aquel quiere algo. Que no voy a hablar con él, desde luego, de momento. ¿Qué más? Ah, aquí está mi habitación. Aquí, esto es. Esto es. Mi hogar. Bueno, mi hogar, mi hogar. Mi hogar y el de varios. Ah, aquí está la gente con la que me encontré. ¿Sabes qué? Los documentos que tu compañera ha estado reuniendo me parece muy raro, pero se centran en lo que es seguro comer ahí fuera en el terreno. Me parece bien. ¿Qué hay? A todos los seres vivos dejan su huella por donde pasan. Cuanto mayor es el monstruo, mayor es esta huella. Sigue rastro y encuentra al monstruo, pero sin acercarte mucho. No querrás que una de esas huellas acabe sobre ti. Vale. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo, Knight? ¿Qué es esa cosa? ¿Y tú qué? Miauestro, buena suerte con tu primera misión. Estoy deseando saber cómo te ha ido. ¿Recibir complemento o bonificación de qué? ¿Tengo algo? ¿Estoy guardando? Sí, es verdad que hay bastantes cosas gratuitas. Así que ya he recibido. Ya he recibido, ya he recibido, ya he recibido, ya he recibido. Le he puesto al final la resolución, la textura de alta resolución. Esperamos que no se resienta mucho ni el juego ni la grabación del vídeo. Vale. Muy bien, todo esto lo que he conseguido. Creo que hay más cosas todavía gratuitas, pero que no es Astera. Los encargados se ocupan de revisar las pistas de la comisión. Y las que Vale. llaman nuestra atención se convierten en misiones. Bueno, vale. Ay, Dios, qué cansina eres, ¿eh? Por Esto aquí. me fastidia un montón en los juegos, la verdad. Cuando están constantemente recordándote qué es lo que tienes que hacer. Dímelo una vez. Una vez. Y si quieres, me dejas el recordatorio como aquí en la parte superior derecha de lo que tengo que hacer. Pero no está esto el tiempo. Listen. A ver, ¿qué me cuentas del ascensor? Te moverás por aquí más fácilmente si utilizas el ascensor. Gracias. Un poco inseguro el ascensor, ¿no? Entre tú y yo, que tienes que saltar al ascensor. A ver, ascensor. Vale, no voy a cambiar de momento de planta. Vamos a ver qué hay por esta zona. Vale, supongo que esto es para no coger el ascensor. ¿Tú qué eres? Botánica despreocupada. ¿Qué eres tú? ¿Eres un...? ¿Qué? ¿Qué?
Claro, es una especie de gat, de las gatas, pero vale. Poco rara, ¿no? No, no, no son gatos, tiene las. No, no sé qué criatura eres tú, la verdad. Así que el barco acabó encallado, o más bien enmonstruosado. ¿Lo pillas? Porque chocaste contra Sora. Vale, no, vale. Vale, hostia. Que una panda como la vuestra se las apañara para sobrevivir a un encuentro con un dragón anciano es algo que me maravilla. A mí no me veréis intentando proezas así. Vale, buena. ¿Tú qué eres? Otra. Vale, hay distintas criaturas. Pero no los acabo de identificar. ¿Tú qué eres Tienes exacto? buen aspecto. Ah, tú debes ser la nueva estrella de la caza. Encantado de conocerte. Vale, tienes unos pies raros y orejas puntiagudas. No sé exactamente qué eres. No estoy muy al tanto de este mundo. A ver, esto era para correr. Me cago en la encargada esta. Cansina. Nada por aquí, nada por aquí. Vamos a ver. Esto normal. Esto velocidad. Tengo ahí una misión que no quiero coger. ¿La gestora de recursos está hablando o qué pasa? Sí, están hablando. Están hablando, pero no escucho nada. Ah, vale, ahora sí. Bueno, cojamos el ascensor. Vayamos por partes. A ver. Primer piso, mercadillo. Segundo piso, forja. Vale, aquella es la misión de la forja, sí, no, sí, no. Habla con la encargada de la cantina, muy bien. Ingeniero aeronáutico. ¿Qué te cuentas? Oye, no quiero molestar, ¿eh? Así que la quinta ha llegado. ¿Podemos volar de alguna manera? Vale, estas son las escaleras, que no, vale. No puedo salir por aquí. Vamos a ver, pero tenemos muchas misiones por aquí. No sé si debería empezar cogiéndola. Porque la de la cantina la voy a dejar para el final, parece ser. Ah, mira. Esto es para seguir subiendo. No sé dónde, pero para seguir subiendo. Vale, el ascensor sigue subiendo por ahí. Oh. ¿Tú qué estás guardando algo? Bienvenido a la sala de reunión, mi maestro. Por desgracia tendrás que volver cuando esté terminada. Vale, gracias. Supongo que será alguna sala multijugador o algo así. Ay, Dios. Oh. Hola. Bueno, el mundo se ve grande. Hay cosas mejorables como esas olas de ahí. Pero en general tiene buena pinta. Vale, pues nada. Sigamos dando vueltas. Oh. Vale. Corro un poquito. Oh. Mira. Vamos a hablar ya con esta gente. Yo me estoy cansando de hacerle caso. ¿Qué te pasa a ti? Vaya, Muy bien, novato. Con el arma encima tienes más pinta de cazador. Esto es la armería. Nos encargamos de fabricar armas y armaduras. Si necesitas un arma lo antes posible y no tienes tiempo de recoger los materiales, déjanoslo a nosotros. ¿Qué cazador? ¿Echarás un vistazo? Vale. De momento tienes unas hojaras que ni yo mismo. Vale, o sea, lo único que hay que... Ah, vale. Las exclamaciones son charlas, son conversaciones, no son misiones. Vale, pues entonces voy a hablar con el jefe de aquí abajo. No puedo saltar. A ver, comandante, ¿qué te cuenta? Escúchame. Hay algo importante que te tengo que comentar.
Esta comisión es especial, distinta de los encargos anteriores que haya hecho, creo yo. No se trata de cazar dragones ancianos ni de castigarlos por los destrozos que causan. La comisión intenta comprender el lugar que ocupan en la naturaleza y en el nuestro. En eso consiste. Los dragones ancianos son naturaleza y es tan útil castigarlos como huir de ellos. Así se caza. Pero conocer la naturaleza, eso sí que podemos hacerlo. Nos enfrentaremos a verdaderos desafíos. La mejor opción puede no estar siempre clara. Pero antes de tomar una vida o decidir defenderla, entiéndela. Eso es lo que te convierte en cazador. Vale, gracias. Hola, capitán. Saludos. Bueno, ¿qué tal lo he hecho? Un viaje tranquilo de principio a fin, ¿no? Vamos a hacer como si no hubiera sucedido el traspié final. Todos han llegado sanos y salvos, aunque algunos un poco mojados. Vale, es una forma de verlo. Bueno, no voy a hablar con todos. ¿Tú qué? ¿A ti te he visto antes, maestro cazador? ¿Has elegido una buena arma? Gracias. Veremos a ver si soy útil usándola, que ya ni siquiera me acuerdo de los combos. Vale, pues sigamos. Hemos estado en la forja. Puente de la cascada. Vaya, es el mismo nivel que la forja. Si hubiera continuado por aquí. ¿A ti qué pasa? No puedes acceder a una sala privada. Lo sé, todavía no está activado el modo jugador. Ni creo que lo active nunca. ¿Esa eres tú? Sí, esa eres tú. Cansinona. Vamos a ver quién tiene... No, vale, no puedo seguir por aquí. ¡Eh, comida! Feline de la sopa. ¡Miau, mi espalda! Supongo que no le molestará algo de pelo en la comida. Chef miausculoso. Vale. Te doy la bienvenida a la cantina, el lugar ideal para mejorar tus cacerías. Perteneces a la quinta, ¿verdad? Deja que te dé una pista acerca del objetivo del objetivo de la cantina. Mejoras, salud, resistencia, de todo, beneficios a tope. Siéntate en la barra, canijo. Avísame cuando quieras comer algo antes de una cacería. Gracias, chef mausculoso. Y tú, estate quietecita ahí. Felín del horno, ¿qué pasa? No, qué calor, no me extraña. Soplándole ahí... ¿Puedo salir? Vale. Antes de subir... Cantina, sala de reunión. Vale, no podemos hacer nada más. Es todo lo que vamos a ver aquí. Así que pues nada, hora de hablar con nuestra pesada de... ¿O no? Sí, vamos a hablar con la pesada de nuestra compañera. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Nos vamos? Vale, compi, pongámonos manos a la obra. Por algo nos ha emparejado el gremio. A partir de ahora tú cazas y yo soy tu encargada. Soy la tostada y tú la mantequilla, ¿lo pillas? Más que bien esos ruiditos. Has hablado de comida y... La primera misión de la quinta flota es explorar el hábitat de los Jagras, o Jagras, o como se pronuncie. Después tendremos que liquidar a algunos para poder asegurar la zona. Podemos partir en cuanto te alistas a la misión Jagras del Bosque Primigenio. ¿Listo? ¿A qué esperamos? El nuevo mundo nos aguarda. Se nota que es un juego muy japonés con tanto... Bueno, un nuevo mundo salvaje y maravilloso nos espera ahí fuera. Nueva misión. Misiones. Misiones con diferentes objetivos. Abatir monstruos, etc. O sea, diferentes objetivos y solo pone un ejemplo. Para comenzar una misión, primero tienes que aceptarla. Encargos. Completa estas misiones para hacer avanzar la historia. Opcionales. Incluye favores para los demás personajes. Habrá más disponibles cuando reúnas los requisitos necesarios. Puedes volver a hacerlas tantas veces como quieras. Investigaciones. Estas misiones especiales las emite el centro de recursos y solo pueden realizarse un número concreto de veces. Eventos. Misiones especiales exclusivas del modo online. Vale, ya no hay más que ver. De momento lo único que puedo hacer son los encargos, lo demás está deshabilitado. A ver. Jagras del Bosque Primigenio, lo único que puedo hacer de momento. Abata 7 Jagras, 720 cenis, supongo. 50 minutos, ¿de qué? Eso que es lo que tengo, el tiempo que tengo para completarlo, el tiempo estimado en completarlo.
Condiciones ninguna. Ah, pues no. Condiciones de fracaso, se acaba el tiempo. Es el tiempo límite. O te has desmayado 3 veces. Otros monstruos que hay en la zona: Aptonot y Mernos. La aparición de Zora Magdaros. Magdaros. Son Zora Magdaros, que es el dragón grande, supongo. Ha provocado cambios en el ecosistema local. Dirígete al hábitat de los Yagras para investigar. Elimínalos si es necesario. Ya, no, pues. Cupones no disponibles. No sé los cupones para qué son. Vale. Cuenta atrás para las misiones. Puedes explorar libremente Astera hasta que los preparativos de una misión terminen. Come algo en la cantina, comprueba tus suministros en el almacén, consigue mejor equipo en la forja y la armería, elige tu equipo y organiza tus objetos en el baúl de objetos. Dentro de muy poco podrás salir a ponerlo todo en práctica. Fíjate en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando una misión esté lista, verás una notificación. Si estás a punto, pulsa Back en cualquier momento para marcarte como listo y entrar en espera. También puedes hacerlo pulsando A en las puertas de Astera. Desde el menú de estado de los participantes, selecciona listo para empezar y el grupo partirá en cuanto el resto de participantes también esté listo. Si eres el líder del grupo, pulsa Y y forzarás el inicio junto a los demás participantes que ya estén listos. Me está diciendo que esto es obligatorio. Ah, uno de uno, participantes uno de uno. Ah, vale, pensaba que me iba a forzar a jugar ya con alguien. Vale. Pues vamos a comer algo. ¿Qué podemos comer? La cantina, los menús pueden mejorar atributos como salud y resistencia y proporcionan habilidades de menú. Elige lo que quieras comer del menú. Los efectos del menú se muestran en el centro de la pantalla. Mira atentamente el efecto de cada menú. Elige el que te vaya a otorgar los beneficios más adecuados para tu próxima cacería. Las habilidades de menú tienen una cierta probabilidad de activarse. Usa ingredientes frescos para aumentarla. Los efectos de la comida no se guardan al guardar la partida. Los efectos del menú terminan cuando completa la misión. Regresa de una misión o una expedición. Te desmaya durante una misión o expedición. Puedes volver a comer en el campamento un tiempo después de haber comido, tras unos 10 minutos. No olvides comer tras desmayarte. Los efectos de la comida se mantienen al empezar una misión durante una expedición o al cambiar tu expedición de un lugar a otro. A ver, pagar con dinero si asado al horno, ¿esto qué? ¿Qué significa esto? ¿Que puedo hacer un... asado al horno? ¿Qué significa esto? No me cuesta nada, pero... Puedes hacer asados al horno que se cocinarán en el tiempo que tardas en completar una misión. Por ejemplo, si haces un asado de carne cruda, cuando la misión esté hecha podrás regresar a por tu ración. Asegúrate de recoger la comida asada antes de salir a tu siguiente misión. Para usar el horno necesitas puntos de investigación. Vale, no tengo puntos de investigación. Lo siento, encargada, no puedes prepararme nada. Pagar con dinero. Mejora de ataque... Mejora de defensa, mejora de resistencia elemental, mejora de ataque, la P supongo que es de pequeña. ¿Cuánto cuesta cada cosa? ¿No te pone el precio? Menú sorpresa, jaja. Vale, de momento no voy a comer nada, vamos a ver qué tal es... ¿Qué tal es una misión? Puedes empezar la misión, pulsa... Vale. Ah, vaya. Qué útil. Lafarillos. Ah, vaya. 50 minutos. ¿Estás andando solo? Sí. Muy bien. Este es nuestro primer trabajo. Repasemos rápidamente las reglas de las misiones. Vale. Primera regla. Consigue el objetivo para completar la misión. Sencillo, ¿verdad? Supongo. Cada misión tiene un objetivo, así que la misión no terminará hasta que lo hayas conseguido. De acuerdo. Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de Yagras. Echemos un vistazo al mapa. Vale. Nos hemos encontrado algunos Yagras de camino a la base. Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? No. Creo que los vimos por aquí. ¿Quieres ir a comprobarlo? Ah, lo de la cueva, eso que parece... Segunda regla. Utiliza el baúl de suministros. Uh-huh. La comisión nos abastece con suministros de ciertos objetos para cada misión. Se encuentran en el baúl de suministros de ahí. Echa un vistazo para ver qué podemos necesitar.
Vale. Todo listo. Vale, se acabaron las instrucciones. No, ¿qué más? Ya estoy cachado, no. Quería. Ahí, baúl. ¿Qué me das? Oye, compi. Vale, cojo esto. Cojo esto y cojo los viales, ¿no? Ya no puedo tener más. Vale. Y LB, ¿para qué? LB, si lo dejo pulsado, tengo pociones, medicamento, piedra de afilar, ración, barbacoa. Bueno, de momento voy a dejar. A ver, atajo 1, atajo 2, comunicación. Vale. Comunicación. Ah, esto es para decir si bien o mal. Digo yo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se dice? Ah, vale. En cuanto lo marco. Ajá, vale. Vale. A ver que lo entienda. Munición, viales. Esto es a la munición. Atajo 1 son los medicamentos. Atajo 2, no tengo nada. Vale. Vamos a. Quiero cambiar. A poción. Vale. No sé, me parece demasiado complicado. De momento, no sé si es por la falta de costumbre. Cantina. Vale, bueno, vámonos, que esto tiene tiempo. Vale, vámonos. Bien. Vámonos. Voy yo, vale. ¿Tú qué? Sí, ya. Vale, muy bien. Vámonos, entonces. Sí. Vale, tú guía, entonces. Se te acumula el cansancio y puedes que si paramos LB, X y selecciona el objeto, ¿vale? Mucho cuidado. Elige atajo. ¿Vale? ¿Tú crees que es el momento para esto? Prepara el arma antes de atacar. Ten en cuenta que lo que eres capaz de hacer depende de si está desenvainada o no. Vale, ¿cómo se guarda? Cuando investigues o recojas objetos, vale. En general te será más práctico mantener el arma envainada. Voy a marcarte los puntos de recogida y las posiciones de la fauna local en el mapa. ¿Qué es esto? Hierba. Vale. Cositas para coger. Puedes extraer miel y combinarla con una poción para crear megapociones. ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se combina? Crear objetos. Mega poción. Ah, directamente se han creado. A ver. Sí, se ha creado. No quería usar la piedra. Vale, vamos a marcar las mega pociones. Como. Vale, vamos a usar de momento las mega pociones. Por si acaso. No usa la piedra. ¿Qué más cosas estamos por aquí? ¿Qué? ¿Por qué te agachas? Déjame en paz. ¿Qué son intrusivos los? Una manada de yagras. Son los monstruos que buscamos. Vale. ¿Cómo te las arreglas sin ayuda? Ajá. Vale, vamos a ver. No me acuerdo de qué puedo hacer. ¡Tú! No, esto no era un buen ataque. ¿El ataque cuál era? Ah, con IB. No me acuerdo. Ah, no. Tenía un ataque cojonudo que. RB, ¿qué significaba? ¿RB, qué significa? A por ellos, no dejes que se escapen. A ver, ya no me acuerdo. Coge todos los materiales de monstruos que puedas. Puedes usarlos en la forja. Vale, pila de huesos. Me los quedo. Más pila de huesos. Vale, hay infinitas pilas de huesos. A ver, había un ataque que me volvía súper fuerte con las dos espadas.
Pero no me acuerdo cómo se hace. Otra pila de huesos. O la misma pila de huesos, pero no deja de darme huesos, vale. ¿Tú qué eres? Una pipa roja. No sé qué pinotes eres. Otra pipa roja. Ah, vale, esas son municiones en la... buen momento, en medio de la misión. ¿Qué? ¿Ahora que a dónde me guías? A la pipa roja, ya tengo la pipa roja, gracias. Bueno, buscamos... ¿Qué para allá ahora qué hay? Otra cosa de esta. Hierba espora. No sé si ha sido buena idea. Y... paraliseta. Hay un montón de... antorcha para el linga. Espantar monstruos. Está ya al impactar. Vale, son distintos tipos de munición lo que estoy consiguiendo continuamente. La pipa roja es la normal. Me gustaba más el de la explosión. Bueno, vamos. Vamos al lío. Era por aquí por donde han huido, ¿no? ¿Qué es estas cosas? Vaya. ¿Qué? No, no, joder, que no es la X del ataque. Utiliza lo que puedas. A ver, esto es. Ah, vale, esta es la forma. El monstruo está inmovilizado. Ahora es la tuya. ¡Qué bonito! Tranquilo, ¿vale? Vale, vamos a casa e informemos al abuelo. Quiero desactivar el modo este loco que estoy. Vale, guardemos. Y hora de... estupendo. Más llagras de estas. ¿Y tú qué eres? Ah, Dios. Ah, que estas cosas sirven para cegar a los bichos estos. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Un llagra. Hay un montón de llagras ahí. Night está bien, musgo brillante. ¿Para qué sirve? ¿Puede cegar a los monstruos voladores? ¿Ah? Estate quieto. ¿Te vas o te quedas? ¿Qué ha pasado? Ah, directamente. Tengo un montón de monstruos acechándome y la misión se ha terminado. Bueno, pues cojámoslo todo, no sé. Escama, piel. Vamos a cogerlo de momento todo. Para algo servirá. Ah, y los camaradas, las camaradas también han cogido cosas. Muy bien. Recompensa, 720 cenis. El camarada ha subido. Vale. No sé, este juego se me hace demasiado complejo, no sé. Me gusta algo más directo, menos preparativo, menos parafernalia. Nunca, por eso nunca me ha llegado a convencer. Me alegro de verte, buen trabajo con esos yagras. Así que no ha cambiado nada en su hábitat, pero está aumentando el número, he entendido. Bueno, que esto suena un poco obvio, pero los yagras no son el único peligro que hay por aquí. También hemos recibido informes de una manada de Kestodon creando problemas. Seguramente todo tiene que ver con la influencia de Zoran Magdaros. Lo está poniendo todo patas arriba. Vaya. Bueno, pues encárguese de ello. Encargarse de ello va a ser su trabajo. Queremos que estudie la manada de Kestodon y reduzca su número. Yo también voy. No quiero que te hagas daño. Desde ahora podrás emprender misiones junto a otros jugadores en una sesión en línea. ¿Quieres activar el chat de voz? No. Muy bien. Ya hemos encontrado materiales. ¿Y si vamos a la forja a ver qué se puede hacer con ellos? Ha entrado la sesión online. Muy bien. ¿Bonus de acceso? ¿Qué es esto?
Vale. Creo que esto... Creo que esto se acaba de convertir... Creo que esto se acaba de convertir en mi última partida. Si no me... Si tengo que... Estoy obligado a jugar online. No quiero entrar en una sesión online. ¿Y tú qué? ¿Tú qué eres? Ah, nada. No, quítate de... ¿Qué son estas cosas? Quiero... Ahí, vale. ¿Qué tal la caza? Saludos, cazador. Está todo listo para la inauguración de nuestra taberna y la sala de reunión, el Búsqueda Celestial. En la sala de reunión podréis uniros a otros cazadores embarcados juntos en misiones. Para encontrar el Búsqueda Celestial, mira hacia arriba. Es ese barco, ¿no? Ese barco sobre Astera que parece a punto de zarpar al cielo. Puedes llegar ahí arriba usando el ascensor. Adiós. Ven a hacernos una visita en cuanto tengas la oportunidad. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a subir. ¿Alguien por aquí tiene algo que decir? Allí tiene alguien algo que decir. Eres un cazador de la quinta, ¿no? Entonces debes haber terminado tu primera misión. Este es el laboratorio ecológico dirigido por un servidor. Dime, ¿encontraste datos de algún monstruo ahí fuera? Rastros, muecas, ese tipo de cosas. Los datos nos cuentan la historia de cada monstruo, una muy elaborada e interesante. Tu trabajo como equipo de campo es seguir a los monstruos, recopilar datos y avanzar en su estudio. Nuestro trabajo es coger esos datos, analizarlos y reunir nuestras conclusiones para la comisión. Lo que aprendemos también te ayudará ahí fuera. Ya lo ves, nos necesitamos mutuamente. Estaré aquí. Pásate cuando quieras y te enseñaré en qué estamos trabajando. El laboratorio ecológico ayuda a los monstruos. Estudia a los monstruos. Sus estudios pueden ayudarte en la caza y las investigaciones. Descubrir rastros de monstruos o similares te proporciona puntos de investigación. Reúne suficientes para aumentar tu nivel de investigación y ganar acceso a nueva información que hará más fácil la caza. También puedes consultar el bestiario de bolsillo para ver información sobre monstruos como hábitats, debilidades y materiales que puedes extraer de ellos. El nivel de investigación no aumenta automáticamente. Cuando veas, informa al laboratorio ecológico en la pantalla de resultados, hazle una visita. En el menú de objetos del nivel de la investigación también puedes ver el nivel de tus lafarillos, lo que determina sus habilidades. Cuando más alto sea su nivel, antes podrás encontrar las pistas y rastros de monstruos. Lafarillos. ¿Qué quieres? ¿Que me gaste dinero? Bueno, vamos a hablar con el herrero en la forja. Nadie más quiere nada por aquí. Vale. Esta es la armería y este es el herrero. Aquí está el de la quinta. Vaya, se ha vuelto con los materiales. Pasa, pasa, bienvenido a la forja. Vas a necesitar mucho mis servicios. Lo que haré por ti es sencillo. Cada vez que salga de misión y recojas... Están pasando espadas por aquí. Bueno, y recojas materiales, yo los convertiré en armas y armaduras. Pásate siempre que quieras, encontrarás cosas nuevas e interesantes. Toma, te voy a dar estos materiales como regalo de bienvenida. Puedes usarlo para mejorar tu equipo. Puedes mejorar materiales de monstruos. Puedes utilizar materiales de monstruos y minerales para forjar y mejorar equipos en la forja. Entrega los materiales que consigas como recompensas de misión o corta los de monstruos abatidos para crear nuevo equipo y enfrentarte a monstruos más duros. Oh, hay cinemática y todo. Oh, ese es el bicho que nos ataca al principio. Sí, ya sé lo que... Muy bien, una cinemática, vale. Vale, mejorar equipo. ¿Qué podemos mejorar? Lanzas de cuero, cuotas de cuero, guantes de cuero. Esto es lo que tengo equipado.
¿Qué es esto, por cierto? Vale. A ver. Si vamos a empezar desde el comienzo. Mejoro esto. 200 cenis. Primero selecciona el arma que quieras mejorar. Puedes usar materiales para mejorar diferentes armas y así mejorar sus estadísticas. Si quieres más armas básicas para luego mejorarlas, puedes crear más en la forja o comprarlas en la armería. Las armas mejoradas también se pueden degradar y así recuperar los materiales que usaste para mejorar tu arma. Selecciona un arma con el cursor pulse Y para añadirle a tu equipo deseado. Al conseguir los materiales necesarios para crear un objeto de tu lista de equipo deseado, recibirás un mensaje. Puedes añadir armas y armaduras a tu equipo deseado desde la pantalla de forja de equipo. Vale. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? O sea que aquí, a partir de aquí, cuando suba el siguiente árbol mineral, árbol de hueso... Vale. De momento lo único que tengo es esto. Vale, de aquí puedo pasar a este árbol desconocido. Vale, pues nada. ¿Necesitarás? Sí, vale. Mejórala. De hecho, han salido volando, prácticamente. Vale. No sé qué árbol es este, así que no puedo mejorar. Y este aquí me faltan materiales. Esto para degradar. Vale. Hemos subido el arma. ¿Qué más podemos mejorar? Cada parte de tu armadura tiene un nivel. Puedes usar las esferas de armadura para ganar puntos que servirán para subir el nivel de tu armadura. La apariencia de tu equipo no cambiará, pero su defensa aumentará. Cada parte de la armadura puede mejorarse un número limitado de veces. La cantidad de puntos que tenga, que ganas dependerá del tipo de esfera de armadura utilizada. Muy bien, muy bien, muy bien. Próximo nivel, puedo mejorar. Tengo, vale, tengo una esfera de armadura. Si quiero fabricar... Vale, sí. Forjar. Si quiero forjar algo nuevo... ¿Qué puedo forjar? Ah, la de hueso. Armadura. ¿Qué podemos hacer? La de cuero ya la tengo. La de malla ya la tengo. La de cazador, ¿qué tiene esto de ventaja? Nivel 1. Defensa. Esto tiene bastante más defensa. Es feo. Y el de hueso no tengo todavía. Pero puedo usar esta para... Vale. Tengo los materiales. Tengo los materiales. Empezamos por el casco. Vamos a ver, no, vamos a empezar por la armadura. ¿Por qué vamos a empezar? La armadura, ¿por qué no? Sí. Vamos a cambiar de equipo. Vale. Siguiente, esto lo puedo construir. Esto también. Esto también. Vale. Me voy a quedar sin un duro. Me voy a quedar sin un duro haciendo esto. ¿Yo? Oh. Pues no ha venido de pie. Sí. Vale, ya no. O sea, no tengo dinero. No tengo dinero, hombre, tengo dinero. Hueso de monstruo pequeño, vale. Creo que puedo construirla entera. Sí. Vale, tengo una escama. No, no, me falta una escama para tenerlo entero.
Guantas o casco, guantas o casco, guantas o casco. Vamos a hacer los guantes, que es lo que me nos pide. Me falta una escama de llagra. Vamos a ver si puedo comprarla. Sí, quiero equiparme. Y ya solo me falta esto, pero me falta la escama. Ballesta personalizada. La ballesta puede mejorarse añadiendo modificaciones. El máximo de modificaciones dependerá. Muy bien. Esta es mi ballesta. Nada, pero no, la ballesta es la ballesta. Quinsectos. Los glaives insectos se usan como junto a un quinsecto y ambos pueden mejorarse por separado. Vale, quinsectos, muy bien. Comprar quinsecto, pero esto... Va, de momento... Equipo del camarada, ¿qué te pasa a ti? Un arma inicial muy parecida, muy apreciada por los camaradas. También sirve como pala para el jardín. Esto es lo que tiene por defecto. El cuero. Si te pasa hueso... Mejora el físico... Oh, Dios, da miedo. Y esto... Físico o proyectil, físico o proyectil. Personalmente prefiero que se mantenga alejado. Prefiero más proyectil que físico. Coste 80 puntos. Vale, estos son puntos de investigación. Vale, este da muy mal rollo. Y esto es un poco ridículo, pero bueno, vale. De momento no puedo hacer nada. Puedo mejorar algo mi equipo que tengo ahora mismo equipado. Bueno, en principio puedo. No necesito nada. Vale, a ver. ¿Cuántas tengo? Tengo dos. Voy a mejorar uno. Sí. Vale. Y voy a mejorar esto. ¿Por qué no? Vale, creo que hemos mejorado bastante la armadura, de hecho. Y... no. Las armas ya las hemos mejorado. Vale, creo que hemos hecho lo que podemos hacer de momento. Creo que tengo que ir... Habla con la encargada. Creo que tengo que hacer limpieza. Tengo que ir a mí. Habitación. Y organizar un poco el equipo. Más deprisa, a ver. Gestionar objetos. Tengo poción. Sirve para hacer munición de abanico. Esto lo voy a guardar. Digo yo. Esto lo he gastado a lo tonto. Vamos a ver, reorganicemos. Ah, no. Pensaba que se podía reorganizar automáticamente. Ah, sí, pues autoordenar, eso es lo que quiero. Vale, esto está ahí. Esto está ahí. Tenemos esto que es para curar el veneno. Algo de resistencia. Para atraer monstruos. Vale, de momento creo que vamos bien. Vale. Vale. Gestionar objetos. Quiero gestionar armas. Cambiar equipo. ¿Cómo guardo mi equipo viejo? ¿Cómo...? Estos son objetos. ¿Cambiar aspecto? ¿Cambia diversos tipos? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno. Tengo peinados nuevos, es verdad.
A ver, hostia, por Dios. No vamos a hacer nada entonces, fuera. Vale, quiero guardar equipo en el baúl. Parece que solamente hay un número baúl de equipo. A ver, reorganiza. No, ordena. Equipado, supongo. Vale. Supongo que entonces es el espacio, los espacios que tengo y ya está. Vale. Pues de momento vamos a hablar con la encargada. Creo que no hay mucho más que hacer. Estera, gracias. Ah, de día. A ver. ¿Quién quiere hablar conmigo por ahí? Por aquí no puedo continuar. Aquí tenemos este, el del aeronáutico. Así que la quinta ha llegado. Saludos, soy el ingeniero aeronáutico de la segunda flota. Trabajo con máquinas voladoras, aeronaves y lo que sea. Estoy seguro que te preguntas por qué aún no has conocido a nadie de la tercera flota. Es porque llevan muchos años encallados. Los investigadores de la tercera desembarcaron y no pasó mucho tiempo hasta que se empeñaron en cruzar el gran desfiladero. Así que convirtieron su barco en una aeronave y despegaron. Todo iba bien hasta que, justo al cruzar el desfiladero, un monstruo volador atacó la nave y los derribó. Claro, fueron un poco imprudentes, pero siendo yo quien los puso en el aire, no puedo evitar sentirme en parte responsable de todo. Desde entonces he estado trabajando en la construcción de una aeronave mejor, una que podamos usar para ir a rescatarlos. Pero entre el terrible clima del nuevo mundo y los fuertes vientos que azotan el desfiladero, ha sido un fracaso tras otro. Aún así, no pienso rendirme jamás. Ah, muy bien. No voy a entrar de momento. ¿Hay alguien aquí que quiera hablar? Sí, tú. Chief Musculoso. ¿Qué te cuentas? ¿Te interesa ya llenarme la cantina con más ingredientes? Pues tengo una misión para ti. Encárgate de la misión. Fungoflexión en el bosque primigenio y haremos un menú más abultado que la panza de un gran Jagras. En cuanto la termines podré echarle las zarpas a objetos, no me falles. Vale. Bueno. Colega de la quinta, ¿qué tal el viaje? Figura, si utilizas un vale puedes invitar a todo tu equipo a comer. Te adorarán por ello. El chef es un felino mío musculoso. Oh no, se me está contagiando. ¿Qué te pasa? Compañero. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es ocuparnos de esos Kestodon. El líder dice que vendrá con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a buscar en el bosque primigenio y vemos qué encontramos? Ah, y tengo buenas noticias. Los encargados publicamos todas las pistas que encontramos en el tablón de misiones. Ahí también puedes alistarte a misiones, así que no hace falta que vengas siempre hasta donde estoy yo. Aunque claro, te perderás todo lo que se cuece por aquí. También puedes aceptar misiones desde el tablón de misiones. Vale. Tiene las mismas misiones que yo. No hace falta que mires en los dos sitios. ¿Alguien más quiere algo? No. Vale, quería ver. Pegatinas. Cambiar pegatina. Sesión online. ¿Qué significa la X? Online en una sesión. No quiero estar en una sesión online.
Quiero estar offline. Bueno, de momento voy a guardar. Si no puedo ponerme offline, me parece a mí que voy a dejar el juego. No veo la opción, voy a ver si hay algo que pueda hacer. ¿Cómo jugar solo offline? Que sí. Bueno, muchos consideran jugar al Monster Hunter World solo la forma equivocada. Tienes que preparar una sesión online privada. De esa manera, nadie se meterá en tu juego. Puedes explorar el mundo a tu manera, sin interrupciones ni distracciones. Vale, ¿cómo se hace? Ah, vale. Vale, es algo que hay que hacer por lo visto antes. Sí, vale, guardamos. Es algo que hay que hacer por lo visto a la hora de seleccionar tu personaje. Crear. A ver, voy a probar. Sí, iniciar partida. Selecciona este personaje. Vale, crear una sesión online. Tipo de jugador, principiante, preferencia cualquiera, rango cualquiera. Sesión privada. Solo para amigos. Solo con la idea de sesión, no, solo para amigos. Vale. Esta acción no me había salido hasta ahora. Supongo que es porque hasta que no completase la misión del tutorial no me daba la opción esta. Vale, parece que ahora, en principio, no debería haber nadie. Estupendo. Acepta la misión, un follón, que es totón. Pero puedo salir al mapa. No puedo salir al mapa a dar. Siempre tengo que hacer en una misión. No hay exploración libre. A ver. Acceder a una misión. Misiones disponibles. No se ha publicado ninguna versión nueva. No, esa es. Bueno, nueva misión. Tengo dos, ¿no? Opcionales. Nivel 1. Tengo fungoflexión y un matorral de matones. Esto es nuevo. Ah, no está completada. No, ¿completada en qué momento? Bueno, de todas formas, ya que sé cómo hacerlo, sí que voy a seguir con el juego, pero me parece que no va a ser hoy. Así que ya. El vídeo se ha alargado bastante. Así que nada, esto ha sido el Monster Hunter World de momento. No hemos visto gran cosa. Ha sido más investigación. Claro, es la primera. Acabamos de entrar en el juego. Pues nada, así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.